Hemos ido al bosque a recoger castañas y a la vuelta pues vamos a hidratar nuestras castañas. Para ello, en un recipiente con agua, si puede ser que no tenga cloro, siempre será mejor, lo dejaremos en reposo durante un día para que las castañas se hidraten. El siguiente paso será abrir la castaña, dejarla al descubierto la punta. Para ello cortamos un poco de la corteza y esto pues ayuda a que la germinación sea más rápido. En un recipiente, una maceta, pondremos tierra de bosque que esté bien compostada y dejaremos la castaña siempre por la parte plana descansar. Y añadimos un poquitín de tierra, muy poco, ya que tiene que quedar algo descubierta la castaña, y regamos. Si es posible, pues que no pierda la humedad durante el tiempo de germinación. Bueno, han pasado unos 7-10 días, como vemos, ha germinado bien. En la castaña, el primer paso siempre es desarrollar una raíz, como vemos aquí, y después por arriba sacará un pequeño tallo con una hoja. Aquí tenemos la hoja. Dejaremos unos días más. Han pasado otros 15 días y vemos que empieza a sacar más hojas y también unas yemas. Entonces el arbolito este ya está preparado, listo para llevarlo al campo a plantar. Si os interesa algunos detalles de este árbol interesante, de alguna historia, os dejo unas referencias para que podáis leerlo.